al final en Cataluña primero hay una, y lo digo con, hay una población hiper politizada, ¿no? Y a mí me parece una gran noticia. O sea, ese discurso reaccionario que dice es que la política divide, ¿no? Al final es lo de Franco, ¿no? Haz como yo, no te metas en política, que decía. A mí me parece muy positivo que la gente sepa. ¿No? Y me parece muy positivo tanto las mareas aquí en Madrid como lo que pasa en Cataluña. Evidentemente la gestión de Convergencia, sobre todo en sanidad, Boi Ruiz, yo no la defenderé. Yo no soy de derechas, yo no estoy a favor de la privatización de la sanidad. En muchos casos fue nefasta. Ahora, Toni Comín intentó revertir lo que le dejaron y lo que pudo. Los presupuestos que presentó el vicepresidente Junqueras, el consejero de Economía, no lo digo yo, lo dijo Montoro. Eran los más de izquierdas de no sé qué exactamente la expresión que utilizó. Uh-huh. Es decir, eran inequívocamente de izquierdas, tanto que incluso los llevó a dar el OK las CUP, ¿no?, en su momento, que son un poco sospechosos. Quiero decir, y ahora, con el tema este, por ejemplo, de los médicos, se alcanzó un acuerdo, se desconvocó a las huelgas, ahora vuelve a haber problemas con los funcionarios para intentar restituir la paga. También hay que entender, y para mí no se excusa porque pasa en otras regiones, el déficit fiscal es brutal, o sea, que también está infrafinanciada, pero igual que le pasa a Baleares, igual que le pasa a Valencia. Quiero decir que al final hay un montón de factores. Ahora, yo siempre lo digo con mucho cariño, el que crea que el independentismo es etnicista, identitario, de derechas, que se vaya un día a, pues, no sé, a Santa Coloma, a Sabadell o a Terrassa y que pregunte a familias que llegaron a esas ciudades hace 40, 50, 60 años que son independentistas o republicanos, o como se quiera llamar, y verá que la gente lo que quiere es, como aquí, pues un cambio. Y yo que tengo una...